A los ganaderos y a los jinetes en esta tarde noche,
Vamos a presentar y vamos a recibir a la primera ganadería, señoras y señores, desde la cuna de la tortilla, Santa María Cuapa. Damas y caballeros, aquí está con ustedes el señor Luis García Rancho, el solitario. Véngase los toros devastadores al centro del ruedo. Viene por acá el García más chiquito. Señores, bienvenidos, enhorabuena. Vamos a llamar al siguiente ganadería, damas y caballeros, desde la villa de Santiago Chazumba, Oaxaca. Aquí está Rancho Los Pérez. Véngase, ganadería Los Pérez, que nos traen la tómbola de la suerte. Aquí está el mero mero. Pásele, señor. Véngase, don Luisito. Véngase, chingado. No se me haga de... Aquí está don Luis García, el mero mero, señoras y señores. Dijo, yo voy a convivir con la gente del Sotolín, y aquí están. Mira, sí se parecen, ¿eh? Sí se parecen, poquito, pero ahí está. Acompáñenos, don Luisito. Tarde, pero seguro, a eso sí. Acompáñenos, don Luisito, de este lado, acá. Aquí al ladito de los menos menos, eso. Aquí estamos, señoras y señores, pues aquí están. Vamos a llamar a otra de las ganaderías. Tiene poco de ser fundada, pero aquí está, nomás, y caballeros, viene a demostrar el espectáculo que nos viene presentando. ¡Rancho Los Lagos, desde la villa de Santiago Chazumba, Oaxaca! Échenle el aplauso. ¡Venga el aplauso, señoras y señores! ¡Aquí está! ¡Véngase por acá, este ladito, Rancho Los Pérez! ¡Véngase para acá con la tómbola, viejo! ¡Eso! ¡Allá viene la tómbola de la suerte, damas y caballeros! Vamos a mandar a traer uno a uno a los amigos jinetes. Véngase, el mero mero, damas y caballeros, niños sin amor de la Guadalupe, Tehuacán, Puebla. Aquí está, venga el aplauso para recibir al primer jinetazo. Mira nomás, señoras y señores, ahí está, cordialísimo saludo. Por ahí invitamos a toda la raza, a toda la plebada que está llegando, pásenle allá en la barra, muchachos. Tenemos la barra bien surtida, cerveza, refresco y agüita. Y vamos a ver, aquí está, niños sin amor que se acomodan el número... Número 4, damas y caballeros, suerte, mi amigo, es un torazo. Lo presenta Ganadería El Solitario y se llama El Judicial para el Niño Sin Amor. Vientos huracanados, señoras y señores, vámonos con la jugada. Enseguida se viene otro de los grandes jinetes, Cachorro de San Antonio, véngase, mijo. Cachorrito de San Antonio está con ustedes. Y vamos a ver en qué número se acomoda Cachorrito de San Antonio. Mira nomás, señoras y señores, vamos a verlo. Cachorro de San Antonio, en el número 2. El número 2 es un torazo, se llama Arma Secreta de Rancho Los Pérez, para Cachorro de San Antonio. Mira nomás, señores y señores, llamamos al siguiente muchacho, Lucero Junior, véngase, mijo. Aquí lo tenemos, y échale un aplauso. Sí se parecen, ¿eh? Sí se parecen, hijo de la chinita. Entonces, acarado, señores y señores, vamos a ver Lucero Junior, en qué número se acomoda. Número 7, se acomoda en el Prieto Beretta de Rancho El Solitario, Lucero Junior, señoras y señores. Nos vamos porque tenemos el siguiente muchacho. ¡Véngase, mexicano! ¡Es el mexicano del estado de Puebla, señoras y señores! ¡Suerte, mexicano! Nos vamos a ver en qué número se acomoda. Damas y caballeros, aquí viene el número 9. Se llama El Carbonero de Rancho Los Lagos, para mexicano. Miren nomás, señoras y señores, nos vamos a ir con el que sigue. ¡Bandido del estado de Puebla! ¡Véngase, bandido! Echenle el aplauso, muchachos. Un chingo de tiempo sin verlo, ¿eh? Mira nomás, un hombre que tiene recuerdos por esta región. Señoras y señores, vamos a ver a Bandido. ¿En qué número? Número 6, se llama Arriero de Rancho Los Lagos, para Bandido. Suerte, mijo. Señoras y señores, nos vamos con el que sigue. Viene el mero mero, Lucero de San Esteban. Véngase para adentro, mijo. Y así lo recibe el Sotolín y alrededores. Echen un aplauso. Venga el aplauso para Lucero. Míralo, aquí viene. Señoras y señores, vamos a verlo. ¿En qué número se acomoda? Número 5, señoras y señores, se llama Licenciado de Rancho Los Pérez, para Lucero de San Esteban. Sí, señor. Aquí viene el siguiente, damas y caballeros, para todos ustedes. ¡Potro de Santa Ana! ¡Véngase, mi potro! Aquí lo tenemos, mírelo. Muchacho que está de regreso después de que le rompiera por ahí el brazo en Puños de Acero de Rancho Los Destructores, el señor Guillermo Campo. Aquí está el potro. Número 8, se llama León Africano de Rancho Los Pérez, para potro.
otro de Santa Ana. Sí, señor. Aquí tenemos otro jinetazo, Ratoncito. Y así se presenta Ratoncito, échale el aplauso. Mire nomás, señoras y señores, vamos a ver a Ratoncito en qué número se acomoda. Vamos a verlo porque aquí viene Ratoncito y está sacando un boleto marcado con el número 3. Se llama Chacorta de Rancho Los Lagos. Para Ratoncito, sí señor. Mira nomás. Señoras y señores, tenemos otro jinetazo. Chintete del estado de Puebla. ¡Véngase, mi amigo! ¿Usted es el Chintete? Mira nomás, ahorita que veo a este muchacho y que dicen que es Chintete, yo recuerdo de un lema, de un dicho, de allá de San Felipe Tlaltepec, señores y señores, que tienen bien presente, dejen Chantete en su lugar. Así nomás, ¿eh? Ahorita les platico por aquí. Señores y señores, ¿en qué número? 1. Se llama Modelo Especial. Usted decide, Chintete, se va a preparar o nos acompaña. Se llama el Modelo Especial de Rancho El Solitario. Señoras y señores, tenemos otra jugada extraordinaria. De última hora llegó y se apuntó en la lista grande. Quiero que me acompañe el señor ganadero de Caltepec, Puebla. Vegas de Rancho San Isidro. ¡Rancho San Isidro está con nosotros! Señoras y señores, brindenle un aplauso. Dice que los primeros son los últimos. Digo, los últimos, los primeros. Hoy sí, los últimos van a ser los últimos. El número 10 se estará jugando, es un torazo. Damas y caballeros, es un toro que lleva por nombre El Pajarito. ¡Ay, Dios mío! A ver nomás, señores y señores, y lo montan Tecate de San Simón. Quiero que me acompañe este muchacho, echenle el aplauso a Tecate de San Simón. Está con ustedes, señores y señores, aquí está, damas y caballeros. Les deseamos mucha suerte. Y parece que estamos todos, nos falta el payasito. Quiero que me acompañe el payasito Chisteajos. ¡Chisteajos! ¡Véngase, mijo! Aquí viene un payasito jovencito. Brindenle un aplauso, muchachos. Se vale, ¿por qué no? ¡Miren nomás, señores y señores! Dice el viejo dicho que cuando se quiere, se puede. Usted, no se me agüite, mijo. Habrá por allá plazas importantes. Habrá plazas, un poco chicas donde no haya mucha gente. Pero lo importante es darle lo mejor de lo mejor. Señores y señores, aquí está el equipo que estará trabajando para todos y cada uno de ustedes. Vamos a brindarle un aplauso y una diana a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Señores y señores, que es el motivo, la razón por el cual estamos aquí presentes. ¡Venga la diana y el aplauso! ¡Escuchen hasta allá arriba! Modelo Especial para Chintete, Arma Secreta para Cachorro, Chacorta para Ratoncito, Judicial para Niños. Y pedirle a todos, a toda nuestra gente, a usted que porte una gorra, un sombrero, una tejana, debido a que en el espectáculo, en el ambiente del Felipe Ranchero, el peligro, el riesgo siempre está latente, vamos a pedir por la vida de estos muchachos, ganaderos, caporales y jinetes. También por aquellos jinetes que se encuentran postrados en una cama, en una silla de ruedas, que ya vienen recuperándose poco a poco, apoyándose en un bastón, en una muleta. Aquellos que les tocó partir allá con Dios nuestro Señor. Señoras y señores, en una oración hoy, el jinete, con la frente inclinada, con rodilla al piso, le piden a Dios nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, les dé la oportunidad, les dé la bendición de hacer el trabajo, de hacer la mejor de sus montas en esta noche, señoras y señores, y que se lleven el aplauso de toda esta gente hermosa. Así es de que vamos a guardar silencio, descubrimos la cabeza, creyentes y no creyentes, acompañamos a caporales, a ganaderos en esta noche, en esto que es el momento sublime, la oración del vaquero, la oración del jinete, que dice así: Señor Dios, ya estoy aquí de rodillas acordándome de ti. He recorrido muchas plazas, pero pienso en ti. Hoy en este día, la hora se ha llegado. Necesito tu fuerza y tu bendición. Me hiciste jinete y me has hecho feliz. Soy tu hijo y pienso en ti. Señor Dios, mi querido Dios, cuando el toro me castigue, cuando me veas perdido y no haya salvación, dame en tu mano. Enséñame el camino y regálame el perdón. Hoy en esta noche, aquí en el Sotolín, solamente vine por unas monedas. Termina mi monta y ya me voy. Pero que la luz de tus ojos ilumine hoy y por siempre mi camino y mi humilde corazón.
Ah, mi querido Dios, deja abierta tu puerta. Puede ser que te visite hoy. Te lo pedimos humildemente tus hijos, ganaderos, caporales, los jinetes y todos. Todos los que nos hemos reunido en este jaripeo, en esta feria. Así sea, Señor. Amén. Se oyen los aplausos acompañados de la Diana. Porque siempre estamos en
muchachos. El espectáculo tiene que ver un buen toro, un buen jinete. Si les gustó la monta, brinden el aplauso, mi raza. Brinden el aplauso. Este es el jaripeo, señoras y señores. Malborito de San Simón. ¡Ya el bailazo está invitado! De la sierra que así le adorna, le sea cómodo la música perrona con sabor a colibrero.
Thank you.
Thank you.
se vea el ambiente. Pinche grito machín. ¿Y quién? ¿Quién quiere tequila, pariente? Haga una pinita, por acá está ladito. Véngase para acá, sale tequilita. Ya ves tu final.
darles el aplauso bien bonito. Quiero que regalen un aplauso más fuerte. Hasta Santa María, mi pista, Huaca, pariente.
el bueno Omar Morales de Salcedo. Anda por allá atendiendo, ¿no? Sí, qué bonito. ¿Sale? Bonito.
poniendo un poco para licenciar.